Bueno, kaixo, egun ongo zioi, eta mi esker etortzeatik. Gaurkoan, ba, merkatua pasaen astezken goizean. Itxi zen, eta bueno, gene egin un pixkate balantze bat egin, esan zer egin dugun, badakizue dagoeneko, eta gero ba, zuek galderaren bat badauka zuen merkatuaren inguruan edo plantillaren inguruan, ba, hementxe gaude horretarako, bale? Aurten, edo merkatu honetan egin duguna, izan da irteren aldetik, Mario Capellete utzita junda Orensera, Antxon Jaso ere atera da, azken egun atera zen, ba, akordio batera itxinen benarekin bere kontratua bukatzeko, eta gero sarreren aldetik Unai Agirre etorri zen, Joel lesioa izan zulako Gabona baino lehenu eta hilabete batzutarako ba, lesionatuta egongo delako, eta beste atezain bat behar genulako, Unai Agirre etorri da beraz, eta gero bestalde azken jokalaria fitxatu duguna Jose Carrillo da, eta bera azken egunean itxi zen. Antxon Jasoa aterata, zentral aterata, beste defentsa bat behar genuen, eta Jose Carrillo inkorporatu. Eta azkenik ere, aipatu behar dugu, Julen Agirre, lehen taldeko fitxarekin izango dugula mendik aurrera. Eta hori ese dire, egindako mugimenduak merkatu honetan. Como decía, en este mercado invernal hemos realizado por 5 movimientos que han llegado, bueno, que se han materializado al menos. En cuanto a las salidas, cedimos a Mario Capellete a Ourense hasta final de temporada. Ha salido Antxon Jaso en el último día del mercado, después de llegar a un acuerdo mutuo para la rescisión de su contrato. Y en cuanto a las incorporaciones, incorporamos al principio del mercado a Unai Agirre debido a la lesión de larga duración de Joel, y necesitamos a un portero porque Joel todavía no se ha incorporado y va a necesitar todavía tiempo para hacerlo. Y por otro lado también hemos incorporado hasta final de temporada a José Carrillo, al central, para suplir la baja o la ausencia de Antxon Jaso. Y por último también destacar que Julen Agirre pasa a tener licencia del primer equipo, él estaba con licencia del segundo equipo y ahora mismo pues cambiará de dorsal, jugará con el dorsal número 12 en vez del 28, creo que era, ¿no? el que tenía Julen, y debido a que va a tener licencia del primer equipo. Esos son los movimientos que hemos hecho en este mercado invernal. Yo simplemente los anuncio, y sí que cualquier tipo de explicación pues estoy también a vuestra disposición, pero Mikel sobre todo, que ha sido el que ha liderado estos movimientos y en el mercado invernal, cualquier cosa aquí le tenéis. No, cualquier cosa, igual he hecho la valoración objetiva, cualquier cuestión que tengáis, estoy a vuestra disposición. Ya dijiste, ¿no, Mikel, antes de que salís el mercado, que si por ti fuera, seguían todos? Así que entiendo que se ha tenido que trabajar un poco viendo las circunstancias que han ido ocurriendo, ¿no? Bueno, al final es cierto que, por ejemplo, en el caso de Mario Capellete, Mario es un jugador del Real Unión, es un jugador que tiene contrato con el Real Unión, estaba participando poco, y lo mejor para un jugador de sus características y de su edad, entendíamos que con el acuerdo de todas las partes, tanto el Real Unión como el jugador y el club al que ha ido cedido, era la mejor opción para él, para poder jugar, para poder tener continuidad, como así la está teniendo, porque el primer día que llega ya tiene minutos, esta semana pasada ya fue titular y jugó alrededor de 75 minutos, y eso es bueno para todos, porque Mario es un jugador cedido y es un jugador que tiene viaje de vuelta. Por otro lado, la circunstancia de Antxon Jaso. Antxon ha sido un jugador que para nosotros al inicio de mercado era una incorporación muy importante, pero por diferentes circunstancias no ha tenido la continuidad que él debía en el,
que había tenido en el Real Unión, entonces se tomó la decisión de mutuo acuerdo que el jugador saliera. Pero el mayor aprendizaje que me he llevado yo personalmente de este mercado es que a nivel general mejorar el nivel de esta plantilla es difícil. ¿Por qué? Porque aunque hayamos tenido dificultades, hayamos tenido tramos del año donde las expectativas quizás no se estaban cumpliendo en gran medida por la plaga de lesiones que hemos tenido, hay que recordar que esta plantilla llega a Navidades casi en mitad de tabla, el equipo lleva un mes fuera de las posiciones de peligro y que el equipo, por mérito propio, se ganó llegar a semifinales de Copa Federación, se ganó el premio de entrar en Copa del Rey, ganó el premio, que fue una maravilla de noche, ganando al Cádiz, y luego tuvimos una fiesta contra el Mallorca. Entonces, este tipo de retos conseguidos, de objetivos conseguidos, nos hace ver que tenemos una plantilla muy competitiva. Entonces, nuestro mercado ha ido directamente dirigido a tratar de mejorar la competencia interna, de tener una plantilla equilibrada y de hacer tres movimientos de entrada. Que el primero fue el de Unai Aguirre, que es un jugador muy conocido en el fútbol guipuzcoano porque tuvo un pasado importante en la Real Sociedad. Estaba en Cartagena y tuvimos la posibilidad de que el jugador quedara libre y viniera con nosotros para que tuviera competencia con Chusta y con Iker Iza ahora mismo, ya que Joel, por desgracia, tiene una lesión de larga duración y esperemos que para el mes de marzo pueda volver, pero el tramo o el tiempo que iba a pasar fuera del equipo era largo. Después ha venido José Carrillo, que quedó libre hace un par de meses de un club en Irlanda, lo conocíamos de su etapa en España, y conociendo el perfil del chico sabíamos que nos iba a incrementar la competencia interna, que eso siempre es importante. Y por último, lo que ha dicho Igor respecto a Julen Aguirre es un jugador de filial que estaba en dinámica con primer equipo, y viendo el rendimiento que ha dado y la dedicación tan buena y el compromiso tan bueno que ha demostrado durante estos meses, hemos tomado la decisión de aquí a final de temporada darle dorsal de primer equipo. ¿Qué nos puedes decir de Carrillo? Evidentemente sabemos bastante poco de él, como jugador, cómo es. Lo que hemos encontrado en José ha sido una polivalencia que en este momento el equipo necesita. En su etapa, tanto en su etapa en España como en su etapa en el extranjero, lo hemos visto jugar principalmente de central, ha jugado también de lateral derecho y ha jugado como mediocentro defensivo. Entonces, es un jugador que, incrementándonos la competencia interna, nos va a ayudar en muchas fases del año a disponer de un jugador más para continuar en ese proceso de ser cada vez más competitivos. Si no me equivoco, Miquel, cuando llega David, después del partido del segundo de Copa, hace una valoración de la plantilla. No sé si su primera petición de cara al mercado fue un defensor y si hubo más, si le hubiese gustado reforzar más posiciones. No, David a nivel general estaba contento con la plantilla. Se hablaron situaciones con chicos que no estaban teniendo participación, y desde ahí, si todos y desde la voluntad de todos conseguíamos que algún jugador saliera de la plantilla, lo único que intentábamos hacer era tratar de reforzar esas posiciones. Pero lo dicho, el nivel de la plantilla es bueno y eso hace que el día a día y que jugadores que puedan tener un nivel diferencial no seamos capaces de encontrarlos en el mercado nosotros. Con lo cual estamos, tanto David como nosotros en dirección deportiva y consejo de administración, estamos contentos de la plantilla que tenemos. Entiendo que la confianza en David, en el cuerpo técnico y en el equipo es total, ¿no? Para sacar adelante esta temporada que se ha vuelto a complicar un poquito. Estamos un punto por encima de los puestos de peligro. Sí, estamos un punto por encima de los puestos de peligro, como tú bien dices, pero es la tónica de la competición, salvo 3, 4, 5 equipos que están aventajados en la clasificación. El resto de equipos estamos en un pañuelo, y cuando ganas 3 partidos te despegas hacia arriba, pero en cuanto pierdes 2
que es algo natural en el fútbol, que ojalá que esto nunca ocurra y que el domingo el Intercity aquí y el Real Unión gane ese partido, porque el equipo está sobradamente preparado para sacar ese partido adelante, pero es algo que por la competitividad de la propia liga es algo natural y es algo con lo que tenemos que vivir y es algo con lo que el equipo ya ha vivido, ya ha estado en condiciones mucho más complicadas. Entonces eso hace que el equipo no está preparado, está preparadísimo para sacar esto adelante sin ningún tipo de problemas. Quería preguntaros una valoración hasta ahora de lo que ha aportado David Movilla desde que ha llegado. Es verdad que las circunstancias no fueron sencillas, pero ¿estáis contentos con lo que está más allá de resultados? Porque entiendo que vuestra valoración tiene que ir más allá de resultados. ¿Estáis satisfechos? Sí, por supuesto. Por supuesto que estamos satisfechos. David es una persona con un conocimiento del juego muy bueno, es una persona muy trabajadora y ha sido capaz de dar con la tecla de lo que necesitaba el equipo en el momento en el que entró. Entonces sí, por supuesto que estamos satisfechos. Aprovechando que estáis los dos, os quería preguntaros por la situación de la categoría, porque ayer publicamos en AS que igual desaparece a partir de la próxima temporada, que la federación se plantea igual volver a reestructurar las categorías, y la primera red salió con mucha fuerza y todos vimos en ella como el futuro de las categorías no profesionales, ¿verdad? Pero sin embargo no termina de arrancar. Entonces quiero saber vuestra valoración de cómo ha sido el proceso de la evolución de la categoría. Y un poco también el trato de la federación a la propia categoría, ¿no? Y todo lo que está rodeando ahora en este momento a este asunto. Ahora, ahí hay, yo diría que tres aspectos. Uno, el nivel de la categoría, que está clarísimo, que es una categoría que es más dura que la segunda B anterior, que se acerca más a la segunda división, que es más atractiva, al final es como grupo un poquito más selecto de los equipos que estaban y los clubes que estaban en segunda división B, con más niveles, mucho más dura, hay equipos con presupuestos importantes. Eso por un lado, eso lo tenemos claro todos, pero por otro, lo que hemos venido diciendo, que se nos exigen muchas cosas que exigen además gasto e inversión, que no está acorde con que no va acorde con los ingresos que genera la competición. Eso es algo objetivo y de hecho pues ahí están los más de 40 millones de pérdidas que tuvimos los clubes la temporada pasada en la primera edición de la categoría. Nosotros por parte de los clubes intentamos junto con la federación buscar la manera de que esta categoría, que es tan atractiva, sea también pues no sea deficitaria y que pueda tener continuidad. Yo creo que es una buena, es una categoría muy interesante, muy atractiva y que hay que darle continuidad. No de esta manera, hay que buscar una solución para que no sea deficitaria y que pues no sucedan cosas como lo que sucedió el año pasado con el Extremadura, sin ir más lejos, que en medio de la competición al final desapareció. Y tenemos que darle una vuelta, sin duda. A la noticia que va saliendo ahora, yo diría, por un lado, no, yo puedo decir que nosotros no tenemos constancia de nada de eso y que entiendo que la federación si puede tener una reflexión interna, eso sí, pero antes de hacerlo partícipe a los medios de comunicación tendría que hacerlo partícipe a los clubes, que somos los principales involucrados. Ese es el segundo aspecto. No nos han dicho nada. Entonces no tenemos constancia de ni siquiera de que estén pensando en ello. Y por último, que entiendo además que esta temporada es imposible que eso pueda suceder, o pensando en la temporada que viene, porque ya hay un sistema de descensos y ascensos que está aprobado, y en caso de querer hacer algo parecido o cambiar el sistema de competición, tendría que plantearlo más bien para la temporada mínimo 24-25. Así entiendo yo, pero este año yo creo que es imposible que puedan acometer algo parecido. Entonces son esos tres aspectos, la categoría, el nivel que tiene, lo que no genera,
más que lo que genera. El tema de esa filtración por parte de los medios ayer, de esa noticia que es preocupante, creo yo. Y luego, el realmente si eso se puede llevar a cabo o no, y si es lo mejor. Yo tampoco tengo la... Yo creo que esta categoría tiene que seguir adelante, y que es una buena noticia el hecho de que se apostara por ello. Pero habría que ver cómo se hace y cómo se puede conseguir que la categoría realmente sea una categoría sólida y no genere pues todas las pérdidas que están generando los clubes. Gracias. Sí. Gracias. Bueno.